Santiago Aldecoa es un eminente de todo lo que se refiere a la psicología, a lo mental, a la nutrición, y por eso hoy está aquí. Además es escritor, ha escrito libros, ha pasado por todas las universidades más importantes, entre ellas también una de Sevilla, dando cursos y conferencias. La salud es muy importante, que nos cuidemos. Cada vez lo estamos viendo más, y ahora que hace poco las noticias había escuchado, ¿no?, que ha subido también las tendencias de personas que padecen cáncer, es terrible. Yo creo que todo se deriva de la nutrición, de cómo comemos, cómo alimentamos. Las emociones también son muy importantes, y de eso saben más que nadie. Por eso está aquí y lo vamos a entrevistar, porque me va a hablar de muchas cosas y que todas ellas os van a interesar, ya lo veréis. Y también yo creo, por una conferencia que he escuchado algo y tal, también puede generar puestos de trabajo, así que poner atención, porque si estabais un poquito así, que necesitaba la economía y tal, pues igual nos puede ayudar también en esto, no solamente también en sentirnos mejor. Bueno, qué presentación te he hecho, ¿eh? No te trajes ahí, bueno, Santiago. Que muchas gracias. Con esta presentación ya no sé qué decir. Para que ahora mismo. Muy bien, pues cuéntame. ¿Qué? La verdad es que he seguido un poco por las redes sociales, he seguido un poquito toda tu trayectoria y me parece algo muy interesante. Entonces, cuando recibo esta convocatoria, digo, sí, voy ahí a entrevistarlo porque le puede interesar a muchas personas y personas que, bueno, que tú ya tienes mucha experiencia en esto, ¿no? Que ya has vivido pues con mucha gente, juventud, de varias edades, ¿no? Y vamos a hablar de tu trayectoria profesional. Primero hacemos un balance de cómo empezaste con este mundo, ¿no? ¿Por qué te interesó tanto esta vida, ¿no?, y la nutrición, sobre todo el naturópata? ¿Por qué te interesó tanto estos estudios? Pues fíjate que la cosa fue inicialmente porque hacía deporte, el deporte me daba una posibilidad de tener una nutrición mejor, pero lo que verdaderamente me impactó es que mi madre tenía asma bronquial y estaba muy enferma, y entonces, bueno, pues haciendo algo con ella, pues mi madre se curó totalmente del asma, ¿no? Entonces eso me impactó mucho y me hizo pues estudiar mucho todo este tipo de cosas, ¿no? Desde lo que es el aspecto biológico, físico, y lo que es el aspecto mental, ¿no?, incluso espiritual. Entonces a partir de ahí, bueno, todo fue un recorrido de investigación meticuloso, y dando pues formaciones, consultas, y bueno, y de mi carrera, pues bueno, ha ido siempre enfocada en ayudar pues a tener mejores opciones en las personas, ¿no? Yo creo que no hemos preguntado muchas veces lo de tener una enfermedad, si realmente, si mentalmente no la podemos curar, ¿no? Mentalmente, como, porque a veces sí que habremos escuchado los medicamentos. Hombre, los hechos son así. Los hechos son que tenemos miles de casos de remisión espontánea o de curaciones aparentemente milagrosas, que de personas que han hecho cosas, que sobre todo la fe les ha ayudado a sanar. O sea, que eso nadie lo puede poner en duda. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que claro, hay que ser muy cuidadosos con esto, porque no todas las personas tienen la misma capacidad para poder hacer eso, y muchas igual no saben cómo hacerlo, y por eso que se pongan en manos de un profesional que les pueda ayudar en un momento delicado de su vida sería lo más óptimo. De todas formas, es cierto lo que has dicho, el efecto placebo es y el efecto doble ciego, que es que incluso ni el médico sabe que la pastilla que le está recetando no tiene propiedades terapéuticas, pues se ha visto que funciona. Con lo cual, sí que te tengo que decir que eso es real, y de eso está probado, de que es cierto, de que la fe también sana. Y eso, el que diga que no, pues es que no ha estudiado, diríamos, cosas sobre el poder que tiene el ser humano de autosanarse. Todos tenemos un médico dentro, interior, que hace que se despierte el mayor potencial que cada uno tenemos. Y eso es, de alguna manera, protegido por nuestras emociones, tanto que tienen que ver con el amor, con el cariño, la ternura, la bondad y todas las cosas que, de alguna manera, ayudan a estar mucho más equilibrados. Sabemos que el estrés mata. Y el que diga que no, es que no ha estudiado sobre los efectos del estrés. El estrés es algo que va haciendo daño al ser humano hasta que hacerle, diríamos, enfermar. Incluso hay muchos infartos y problemas circulatorios que han ocurrido ante secuencias, diríamos, traumáticas. Entonces, por lo tanto, si el estrés y las emociones enferman, nosotros tenemos que darnos cuenta que también las emociones y cosas que tienen que ver con ellas también sanan. Quiere decir que lo que da salud, de alguna manera, nos previene de la enfermedad. De hecho, creo que la enfermedad es una respuesta de nuestro organismo
diríamos cuando la agredimos, cuando agredimos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, entonces nuestro cuerpo y nuestra mente desata la enfermedad. Por lo tanto, más que ir persiguiendo causas externas, tenemos que indagar también qué es lo que está pasando dentro del ser humano que hace que de alguna manera estemos, diríamos, enfermando, ¿no? Y por qué de alguna forma enfermamos, ¿no? Todo eso lo has recopilado en su libro, porque tenemos también que destacar, aunque no lo tenemos aquí, que a mí me hubiese hecho ilusión tenerlo aquí para verlo. Pero sí, es una pena, ¿no? Tenía que haber traído de saberlo, pero bueno, es una pena. Pero bueno, mi libro, El desafío del éxito, cuento cosas que tienen que ver con esto, que tienen que ver con la comunicación, con las relaciones humanas, con el manejo de conflictos, porque a veces los conflictos que tenemos con nuestros seres queridos o incluso con los compañeros de trabajo, eso nos llega a enfermar también. Las situaciones, diríamos, que nos planteamos en la vida, la actitud y la mala actitud ante la vida que a veces tenemos y no nos damos cuenta de que una mala actitud también nos enferma. De hecho, una mala actitud o una situación de estrés, como decía, libera una serie de químicos orgánicos que nos hacen daño. Por eso es bueno estar en paz interior, de alguna manera agradecer a este mundo tantas cosas buenas y de alguna forma, pues bueno, a ver, no estoy diciendo que una enfermedad aguda en un caso extremo que sea tratada, evidentemente, rápidamente por la medicina, no pueda resolver el problema que puede ser, que puede causar la muerte. Una peritonitis o una encefalitis o cualquier afección que puede conllevar a una muerte súbita, pues hombre, la medicina está bastante preparada para poder proteger a las personas. Estoy diciendo más, enfocándonos en una medicina preventiva más que curativa. Más el tener buenas emociones, el sanar nuestro poder interior para que no tengamos que padecer enfermedades de diferente índole, ¿no? ¿Recuerden el título del libro y dónde lo podemos adquirir? Bueno, simplemente con que pongan en internet el desafío del éxito, ya con eso, de Santiago Aldecoa, pues en este caso ya tendrás todo esto, vas a la Casa del Libro, pues en cualquier sitio vas a poder adquirirlo. Claro, puede escucharnos, habrá muchas personas que estén interesadas en ello. Bueno, usted hoy también nos ha traído una herramienta para sentirnos mejor. Vamos a hablar de esa herramienta, de esa ponencia que está usted haciendo hoy aquí en San Pedro Alcántara, en este sitio tan increíble de nuestro querido Iñaki, y que ahora lo lleva, bueno, pues una familia también estupenda. Háblenos de estas herramientas que nos trae hoy. Bueno, lo primero es que si nosotros tenemos el poder de prevenir, más que curar, de prevenir, pues tenemos el poder de tomar una suplementación. A ver, todo el mundo sabe que el raquitismo era ocasionado por falta de vitamina D, o todo el mundo sabe que la pelagra también era por falta de niacina o vitamina B3, y el que no lo sepa tiene que estudiar. Todos sabemos que la falta de vitamina C pues podía conducirnos al escorbuto, y que en un momento se pensó que era una epidemia, y todo el mundo sabemos que hay muchísimas afecciones que es por falta de vitaminas, nutrición, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que quiero animaros insistentemente es que de alguna forma a que miréis un poco también de suplementaros, porque los alimentos que estamos consumiendo, que pueden estar muy ricos y muy buenos, están muchos desprovistos de toda esa nutrición que es una nutrición adecuada para el ser humano, de vitaminas, minerales y demás. Y yo vengo hoy a hablar de un proyecto que también es empresarial, que se llama USANA. USANA es una empresa que se ha abierto en España el día 20 de junio y que de alguna manera pues bueno puede ayudar en todo este tipo de procesos. Es una empresa normal y corriente que hace unos suplementos extraordinarios. Yo por lo menos estoy encantado. Bueno, vemos aquí la gama, ¿no? Es que vemos aquí una gama de productos, ¿me lo podría definir así? Bueno, tampoco hace falta hacer mucha publicidad. Quiero decir que buenísimo, o sea que eso puede sustituir, por ejemplo, sí, que nos diga el huevo es muy bueno para un sistema, pero a lo mejor lo tomamos y es muy poco lo que llevamos de lo que tiene, sí, lo de que bueno, ¿no? Que ver un poco. Pero que estos medicamentos son como sustituir, ¿no? Claro. O tenemos que darnos cuenta que la nutrición inteligente, que hoy en día que hay muchísimas casas que hacen nutrición celular, en este caso el tener una nutrición adecuada y particular que, bueno, que las personas pueden adquirir, puede ayudar muchísimo a que la persona esté mucho más sana. Lo que quiero decir simplemente es que cuando, por ejemplo, estamos con un error de suplementación porque no hay un elemento positivo que de alguna manera nos facilite eso, pues que podemos recurrir a algo que nos puede ayudar
de alguna forma más adecuada a todo este tipo de procesos sanitarios, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Bueno, o sea, pues yo creo que van llegando ya los invitados de este día, sí, para escucharle. Vamos a estar aquí un ratito más. Le doy la enhorabuena por todos, gracias, sus estudios y toda la carrera profesional que lleva, y que lo veamos más veces, que tenga otro libro más, y que venga más a verlo. Mucho más con todos y con todas vosotras, y joder, me encantará participar. Creo que es un sitio espectacularmente bonito y por lo tanto espero venir muchas veces. O sea que nada, simplemente un abrazo fuertísimo y muchas gracias por la acogida que he tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos con la nueva gerencia de este bar tan conocido y tan céntrico aquí en San Pedro Alcántara, de Iñaki, que era muy conocido, pero la nueva gerencia la lleva una familia, madre e hijo, trabajando al unísono, aquí para sacar el negocio adelante. La ha llamado Grill a la Leña. Bueno, nos podemos enfocar al que vemos en la puerta, burger, una hamburguesa con muy buena pinta, pero además tiene mucha más gastronomía, porque él es un experto, es un gran chef de esta cocina moderna, de autor también, y que fusiona la española con la rusa, la armenia, bueno, una exquisitez en todos los aspectos. Vamos a saludar primero a su madre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Liliana. Liliana. ¿Cómo ha sido poner aquí vuestro negocio? Bueno, como mi hijo ya trabaja muchos años en hostelería y tenía ilusión tener suyo, nosotros pensando decidimos abrir ese bar. No es muy grande, es un bar familiar, pero tocamos cocina rusa, armenia, internacional, hay español y de todos países lo que hay. Y bueno, resto que de cuenta chef nuestro. Bueno, vamos a ver cómo tu nombre. Hola, me llamo Arsac, yo soy el chef de este restaurante de sabor a leña. Llevamos aquí poco tiempo, 6 meses trabajando en familia, y lo que buscamos siempre es la calidad del producto, aunque sea hamburguesa, carne, lo que sea. Siempre buscamos la calidad de sabores, y sabores, estoy intentando dar sabores de todo el mundo, de Estados Unidos, Rusia, Armenia, española. Es nuestra pasión y al final eso es lo que queríamos, un restaurante familiar para llevarlo entre todos. La verdad que estamos en una ciudad que Marbella, San Pedro, es una ciudad cosmopolita que hay de todas las nacionalidades. Entonces está muy bien enfocado en dar a conocer, por ejemplo, aquí estaba preparando ya algunos platos que lo estamos viendo, estamos hablando. De los invitados que tenemos hoy, sí, unos pequeños canapés típicos, por ejemplo, un canapé armenio, que es de berenjena. Eso lleva berenjena asada al carbón. Enseñalo qué buena pinta tiene esto. Sobre todo es berenjena asada al carbón, lleva un poquito de ajo, aceite de oliva y un poquito de queso. Así que es muy simple, pero muy sabroso. Muy sencillo, pero muy sabroso. Sano, sobre todo sano, muy sano. Estamos hablando de lo sano. Sí. Aceite de tierra, muy buena. Y bueno, para que es muy sano, rusa, la ensalada rusa, la típica rusa, la autóctona, verdadera. Sí, la verdadera, muy sabroso. ¿Cuántos platos tenéis en la carta? ¿Tenéis mucha variedad? Bueno, tenemos un total de unos 30 platos, busco siempre no la cantidad, sino que la calidad. Sí, no trabajo con ningún producto, ni cuarta, quinta gama, no trabajo con congelados, todo lo que tengo aquí es fresco. De hecho, la hamburguesa, que todo el mundo hamburguesa, se compra la carne fresca, se pica aquí en nuestro establecimiento y se hace a la parrilla. O sea, es un toque que le tenemos que dar a todo, frescura y calidad. Hay que decir a la gente que venga, porque me ha encantado el sitio. Me gusta mucho el enfoque gastronómico que tenéis y todo natural, así que hay que darlo a conocer, porque es una nueva gerencia y siempre pues cuesta los comienzos. Si vamos a recordar la dirección. ¿Dónde está? Es Avenida de la Constitución número 3, en San Pedro de Alcántara. Y ¿qué más? O sea, a ver, bueno, tú vas a llevar todo preparamos con alma, todo con amor, esperamos. Bienvenida, por favor. Un buen equipo. Ella también, o sea, hacemos una bueno, aparte de
hamburguesas. Sí. Aparte de hamburguesas, tenemos, mira, presenta más cosas, que tenemos carne, bueno, shashlik. Tenemos la brocheta típica de Rusia, que es shashlik, o sea, es muy típico en Rusia. De hecho, tenemos muchos clientes rusos que les encanta ese plato, pero también tenemos platos españoles, como puede ser gamba al ajillo, ensaladilla, que es una mezcla entre rusa y española, salmorejo. Tenemos muy buen salmorejo, de verdad. Tenemos, mira, ¿qué te parece? Venimos otro día y te grabamos con las manos en la masa, sí, cocinando, sí, sí, algún plato rico, ¿vale? Venga. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias, gracias.